Laszlo, buenas George. ¿Qué tal? Vale, vamos a ver. ¿Qué tal? Sí, estoy temprano por eso, Pirlo. Porque hay mundialito. Así que nada, vamos a darle un poco de caña pronto, prontito. Y a ver qué tal se nos da. Aquí yo me dejé un agujero, míralo aquí. Pues creo que los murciélagos se me perdieron por este agujero. Así que nada. Pusimos a dos murciélagos nombres, uno Batman y otro Robin, que estaban aquí abajo. Y por desgracia me parece que los hemos perdido. ¿Qué le vamos a hacer? Este agujero lo voy a dejar de alguna forma ahí, ¿eh? Jo, me da lástima. Porque desaparecer con etiquetas no han podido desaparecer, a no ser que se mataran ellos mismos. Pero bueno, estamos en un capítulo más de la Oveja Negra, un capítulo extra. Y estábamos con la base del almacén y nos queda hacer unas cuantas cosillas. Así que hay que trabajar duro. El fútbol, como he dicho yo, sí. Hombre, yo espero que no. Pero nunca se sabe. Porque como tengas el mal día, pues cualquier equipo te puede dar mal. Pero todos los que han llegado a estas alturas al Mundial, si tienen un buen día y tu equipo no tiene un buen día, pues pa' casita. Así de claro, vamos. Oye, pues al final pusimos bastante cristal, ¿eh? Yo pensé que no pusimos mucho, salvo los bordes, que... que hay que ver la pobre oveja, ¿eh? Esta oveja me ayudó a acabar aquí el agujero. Y bueno, pues aquí sigue. Aquí sigue la oveja. Tiene la hermana que estará por el otro lado. Es que se separaron, no sé. Fueron andando por aquí. Lo que pasa es que esta se había metido un agujero de estos y no podía salir. No sé, la conseguimos sacar y la hemos salvado ahí de momento. Hola, murciélago. ¿Tú no serás uno de estos? Ah, vale, no. No tiene nombre, ¿no? No. Pues nada. Tengo que ir a por cristal. Tengo que ponerme a quemar un poco más y... pues va. Y a ver qué pasa, a ver qué hacemos. Están aquí los golems cayendo todavía. No he desactivado la granja, creo. Efectivamente, están aquí cayendo. Ay, pobrecitos. Mira todos ahí cómo se queman. Pues no cae ninguna hora. Ah, sí, mira, ahí están cayendo, vale. Es que a veces va despacio y otras veces va más rápido. Es cosas del azar. Es que dejan, no paran ni los taxis. Pobrecito, ¿eh? Aquí un portero tan bueno porque es bueno. No podemos decir que no lo es, ¿no? Y que falle de esta manera así en el Mundial. Bueno, son cosas que pasan. Todos han tenido mal día, ¿eh? Incluso los mejores porteros que haya tenido en su historia España, todos han tenido mal día. No tengo muchos cuetillos, ¿eh? Voy a tener que ir a por pólvora. Tengo un interruptor de mobs desactivado. O sea, activado, mejor dicho. Y me fastidia porque no quiero desactivarlo. Vale, ¿qué hacemos? Vamos a por cristal. Necesitamos carbón. Mucho carbón. No sé si aquí tengo bloques picados. Glass. Vale, aquí tenemos cristal. Oh, lo que no tenemos es tinta de calamar, ¿no? No tenemos negro. Ay, Niggy. Vale, pues nos falta negro. Pues vamos a cazar calamares. Vamos primero por carbón. Vamos a activar de nuevo el horno. Yo creo que con esto tenemos carbón suficiente para empezar. Y vamos allá. Ostras, y picos tenemos pocos también. Bueno, venga, vamos a ver qué hacemos. Vamos a colocar aquí carbón y ya veremos luego qué hacemos. ¿Qué pasa, Iker? Caslo, ¿cómo lo llevas? Mira, Iker, has llegado justo a tiempo porque hoy, ayer, George se resuscribió y bueno, pues ha activado el sorteo. Así que otro sorteo más que vamos a tener. Hoy un juego random de Steam. Yo espero que España tenga mejor técnica que el otro año. Ese año en el que menudo rollo estoy soltando cuando todo esto me la sopla. No, pues España el mundial anterior lo hizo fatal. No pasó ni los grupos, que ahora por lo menos hemos pasado primeros de grupo. Que eso es bueno. Hemos ido por el lado más fácil, por así decirlo. Bueno, no sé yo. Ja, maldito, ya pensaba que estaba diciendo algo con fundamento. Bueno, pero ya diré algo con fundamento. Se ha acercado, ¿eh? Se ha acercado. Sí, fue un hazme reír, George, el pasado mundial. De ganarlo en el 2010 a ser vergüenza ajena en el 14. No pasó ni el grupo, nos derrotó Chile. Ya ni me acuerdo qué equipos, tío, pero es que fue vergonzoso.
A ver, que yo entiendo que nos metan, pues Holanda, por ejemplo, nos puede meter, pero Chile es un buen equipo de todas maneras, pero vamos, que lo que hizo España fue vergonzoso. De hecho, me acuerdo que le pitaron hasta falta de saque a Casillas de banda, tío. Saque de banda y le pitaron falta ya de... Eso ya fue la imagen ya de la vergüenza ajena ya. Esas prisas que se metió, ese Casillas estuvo fatal también, el portero, mira, ahora ha estado De Gea, pero Casillas, ¿veis? No, no ha tenido tampoco siempre días geniales. Y Casillas me parece buenísimo. Bueno, ahora no lo sigo, pero... Como Alemania en este. Sí, como Alemania en este, pero Alemania yo la he visto igualmente más sólido como país. No lo sé, a lo mejor es una imagen que me llevo yo. Además, Alemania yo creo que nunca... Sí, claro, esa es la diferencia. Alemania nunca había quedado tan mal, ¿no? Es que de verdad, estoy sorprendido porque Alemania siempre, yo qué sé, a cuartos, a lo mejor octavo alguna vez, pero vamos, pero de grupo, perder en grupos ya, no pasar ni las mini liguillas. Vamos, no me digas. Sí. Bueno, de Piqué ya ni te cuento. Y todos, todos, ¿eh? Y Ramos incluido también. Pero vamos, lo de Piqué. Bueno, eso fue el mundial. A ver qué hacen hoy. ¿De qué? Iker Caslo, ¿de dónde eres? ¿Eres de España o de qué país? Si quieres decirlo, si no, no lo digas. Es por lo del mundial. Pues a ver si estás todavía dentro del mundial. Ayer me reía del pobre Reidara, que es argentino. Qué malo soy. Pero bueno, el mundial es también suerte, ¿eh? Si tienes un mal día, ya estás fuera. Es que eso es lo que tienen estos torneos, que tienes que tener todos los días buenos. Solo con un mal día se acabó el mundial, se te fastidió. De México. Bueno, pues tienes un partido ahí bueno que ver, ¿eh? Es difícil, ¿eh? México tiene que ir a por todas, porque como se quede a la espera, no va a hacer nada. Yo creo que Brasil no merece pasar, tampoco. Pero bueno, es mi opinión personal. A ver, Francia ha merecido ganar. Las cosas como son. Ayer. Y Uruguay también. Oye, al final se lesionó el jugador este. Uruguayo. Bueno, vamos a ver, ¿cuánto tenemos? No creo que me llene todo esto de carbón, ¿no? Pero por si acaso vamos a hacer así. No, no, no voy a llenar. Ni de lejos. Pero bueno. Prefiero que no me salga en el inventario. Quiero ver luego cuánto conseguimos. Son 4 stacks, ¿no? Lo que he pillado, creo. O he pillado 6, ya no me acuerdo. La Francia de grupo es muy diferente a la de ayer. Ah, sí, bueno, pero... Es que esto pasa mucho. A veces en los grupos te confías porque tienes más partidos, no rindes igual. Ahora cuando es eliminatoria hay que darlo todo o nada, porque... Es decir, aunque te juegues una amarilla y no puedes jugar el próximo, solamente el conseguir un pase al siguiente nivel, ¿no? Al siguiente partido es mucho ya. Entonces, claro, aquí ya... Muchos hasta se juegan eso, ¿no? A las amarillas, porque tienes que pensar solamente en ese partido, en ganar. Porque es que si no te vas para casa. Francia P. ¿Qué es eso? Francia Pepe, ¿quieres decir? ¿O qué quieres decir?
Pues metió un buen gol. Pepe de Portugal. Con la cabeza. No, no sé qué quería decir. Ah, vale. De Mbappé. Jolín, digo yo, no sé. Digo, no sé qué mezcla tan rara has hecho. Vale. Joder, ya ves que se les hizo el carro. Además, es que Francia demostró una cosa que tiene y le puede dar mucha ventaja. Y es que físicamente, madre mía. Solo con correr un poquito, telita. Oye, pues al final nos queda por llenar esto. Si al final podemos llenar esta de aquí, ¿eh? Estamos con fortuna 3, obviamente. Un poco el carro, dice. Un poco mucho, ¿no? Bueno, pues en este capítulo de hoy de la oveja negra, básicamente vamos a, bueno, a quemar cristal. Y ahora vamos a buscar unos calamarcillos por aquí para conseguir tinta. Voy a tener que conseguir bastante más, así que a lo mejor nos vamos a un océano o aquí al lado, no sé, donde veamos que haya mucho. No sé si tenemos aquí más cristal, está por aquí distribuido. Vale, pues mira, al final, salvo este, hemos llenado prácticamente todo. Venga, vamos a dejar aquí el carboncito. Vale, y esto ya empezará a prender todo. A ver, vamos a esperar aquí un poco para ver que va funcionando esto. A ver si prende. Ahí está, mirad. ¡Uy! Hay algunos que no han llegado todavía. Pues que no tenemos nada. Sí, sí tenemos que quemar. Esta distribución está rara, ¿eh? Ah, vale, ya están todos. Vale. Vale, ya está aquí cayendo el cristal y bueno, vamos a dejar que esto vaya quemándose porque tenemos cristal allí un poco en algún cofre de estos, en algún shulker box. Y nada, lo que vamos a hacer hoy es a por tinta de calamar que necesito. Y vamos a vaciar esto de aquí. No sé si dejo por aquí alguna cosa de estas. Pues no, ¿qué hacemos? Vamos aquí donde hay carbón. Por aquí no tenía más ores, yo de otra cosa. Aquí, bueno, pues vamos a dejarlo de momento aquí, incluso los diamanticos. Y lo demás vamos a ir tirarlo al ordenador este. Yo cuando digo ordenador, luego me explico y digo qué es lo que quiero decir. Vale, pues no. Vamos a guardar esto aquí. Que ahora mismo no me molesta esto por aquí. Y vamos a ver si tenemos algún cuetillo más aquí, que no sé yo. No tenemos ni pólvora siquiera. Madre mía. Estamos muy pobres hoy de pólvora y de y aquí tenemos tinta. Vamos a pillar esta. Mira, no tenemos ni pólvora aquí. Sé que tengo pólvora en algún shulker de estos. No sé cuál, creo que en este. Vale, pues vamos a pillar un poco de pólvora. Y ya está. Ay, lluvia otra vez, ¿en serio? Vale. Vamos a poner la mitad de pólvora, ¿vale? No quiero gastar toda todavía. Vale, con esto tengo de sobra. Vamos a dejar aquí la pólvora. Y qué más, y qué más, y qué más. Pues ya está. Nos llevamos esto. Nos vamos de viaje, gente. Nos vamos para allá. No. Pero vuela, amigo, vuela. Si no vuelas, no podemos viajar. Lo mejor de fue ver corriendo en la jugada de penalti y ver cómo los argentinos iban saliendo de la pantalla, de lo rápido que iba. Sí. Fichas. ¿Cómo se nota que aquí no hay juegos, George? La verdad es que sí, necesito apuestas, Efe. No va a haber fichas de apuestas. Tienes apuestas para los efecitos esos. Esas fichas me queman. Jajaja.
Es family friendly. Apuestas no. Apuestas la traga perras, pero vale bits. O resuscripciones. O los loots. Los stream loots. Bueno, gente, hay sorteo activo. ¿Cómo se participa? Es fácil. Fichas que se ganan viendo el directo. Simplemente viendo el directo ganáis fichas. También podéis ganar fichas con la tragaperras, pero esto vale 500 bits. Os puede tocar directamente un juego si os toca la oveja negra y otras cosillas. Y con Street Loot desbloqueáis... bueno, compráis cofres para desbloquear cartas. Y cartas pueden tocar suscripción gratis, juego gratis y otras cosas gratis. Básicamente eso. Mirad, aquí tenemos ya un laguito. ¿En qué altura estamos? ¿400? ¿150? O sea, un laguito, un mar, mejor dicho. Pues vamos aquí. Tengo unas ganas de que salga la 1.13. No por este mundo solamente, que también tengo ganas, sino Radaxian City 2.0 para... ¡Oh! Le he cagado en una cosa. No me lo puedo creer. Vamos a ver si lo tenemos aquí. Lo tengo que tener por algún lado. No sé dónde, pero en algún lado lo tengo que tener. Aquí está. Ahí está, respiración 3. ¡Hala! Ya está, arreglado. Tenía que hacer esto, lo siento. ¿Qué es lo que he hecho? Pues porque se me rompió el casco sin querer el otro día y me falta ponerle mending, ¿vale? Reparación. Nada, respiración para aguantar un poquito más en el agua. No sé por qué me he acordado ahora. Ah, molaría que estuviera ya la 1.13 aquí también para esto, porque aparte de calamares a lo mejor podía haber alguna cosilla más que otra, pero bueno. Vamos a darle caña. Lo que no sé es por qué... Vamos a ponernos aquí esto, que quiero ver que... Que voy pillando los materiales. Vamos a respirar. Buenas, Nacho Mayoral. Toma mi follow, guapo. No me ha salido la alerta del follow. Creía que estaba activo para comprar tickets. No, no, todavía no está activo el sorteo, ¿vale? Vamos a hacerlo dentro de un ratillo. Así que si no tenéis las fichas suficientes, pues en un ratito las vais a conseguir, así que no os preocupéis. Estoy pescando. Muchas gracias, Nacho, por ese follow. A ver, Ficito, que cae la jarra de la comunidad. Toma ya, madre mía, está ahí sólido ahí la base. Espero que te pases bien por aquí, Nacho. Y nosotros contigo, por supuesto. ¿Te gusta el fútbol, Nacho? ¿Sigues el mundial? Vamos a por este que está aquí solo. Te creías que te ibas a escapar, ¿verdad? Esto es música como de documental, ¿verdad? Viajando por el agua. Vamos a ponernos así, además. Aquí vemos un grupo de calamares que se ha acercado a la orilla para obtener un poco de calor. Vamos para allá. Siguen las aguas calientes. Como las medusas, ¿no? Esto es una mezcla de calamar-medusa, de todas maneras. La forma de moverse... Vale, sí, me gusta el fútbol. Pregunta trampa, ¿por qué? Dice, la has cagado, vamos a darte la brasa. No. Si le gusta, no creo que le importe darle la brasa. No. No estamos hablando de fútbol solo. Hemos hablado un poco de fútbol. Oye, pues aquí hay mucho calamar, ¿eh? Hay mucho calamar aquí. A ver, no hay otro bicho que se spawne. Así que es lo que hay. No he pillado lo de calamar anterior. Se ha caído abajo. Ahí está la tinta, ¿la veis? Vamos a poner así. Y veis que aquí... Aquí está, mirad. Toda mía. Pero bueno, no me hace falta poner esto. Vamos a por este tío. Oh, pobrecito. Oh, no te escapas. Esto es como un depredador que elige a sus presas. Y dice, ¿a por cuál voy? Bueno, primero por la tinta, que es lo que quiero.
Y luego, pues elegimos a uno. Vamos a por ti. Que no, a por ti. Ah, te lo has creído, amigo. Se creía que se iba a salvar ese, pero no ha podido. Esto me recuerda a la canción del calamar sin agua. Hola, Susi, ¿qué tal? ¿Qué te parece la eliminación de Senegal por tarjetas? Bueno, ¿qué quieres que me parezca? Tampoco hizo nada para pasar ahí con soltura, ¿no? Tantas preguntas, dice. Ahora en serio, no me gusta el fútbol, pero siempre me he preguntado por qué la info que sacan las cámaras de la tele por la repetición no vale para el árbitro. Pues porque no mola, George, simplemente por eso. De hecho, este año en el Mundial, solo en el Mundial, no para las ligas y eso, que luego ya veremos si lo adaptan o no con el tiempo en otros sitios, porque en algunos países sí que funciona también lo del VAR, es precisamente usar visualizaciones multimedia, ¿no? Para ver si... para las dudas, ¿no? Pero es que, por ejemplo, en el tenis también está el ojo de halcón, por ejemplo, esas cosas que también el ojo, por cierto, de halcón se ha instaurado en fútbol. Y a mí no me gusta. De hecho, no es infalible el sistema. Que puede ser bueno, sí, pero el que hay no lo es. Y ha demostrado que falla, que sí, a lo mejor tiene un porcentaje más alto de aciertos, pero... también tiene su gracia, yo creo. Porque si al final acabamos... haciendo todo así tan técnico, es como el baloncesto que separa más que otra cosa, tío. A mí no me gusta que separe el juego, lo digo en serio. No me gusta nada. Para mí me gustaría menos el fútbol con tanta cosa técnica. Esto es lo más parecido, me parece un gran avance. Pues sí, la verdad es que sí. Ponlos en su tinta ahí de sushi. Por ejemplo, eso que dicen que es gol, pero no lo es por pasar la línea. Y después en el replay se ve la realidad, pero como el árbitro ya ha decidido que sí o que no, pues esa info extra ya no vale. Porque realmente antes, aunque viese la repetición el árbitro en la pantalla gigante del estadio, no podría rectificar la decisión. Ojo de halcones de Marvel. Se llama Ojo de halcones de Marvel, el superhéroe. Halcones con H, pero bueno. Pues... ¿se llamaba Ojo de Halcón el superhéroe? Que por cierto es un superhéroe que no le interesa a nadie. También había uno que iba como halcón en DC. Que eran egipcios, ¿no? Tío, no me acuerdo los nombres de los superhéroes. Y mira que me gustaban... Me entretenían los cómics. A mí me parece más justo esto. Claro, eso me refiero. A ser un deporte con normas de ganar o perder deberías... ser según normas, no por errores humanos. Sí, también, pero tiene la gracia lo de los errores humanos. Te cagas un día en ellos y otro día, pues, lo felicitas. Es como los videojuegos. Si te quedas... ¡Hola! Muchas gracias a Susi por esos... 8 bits. Baloncitos. Mira cómo bailan los efecitos abajo. ¡Hola ahí! fichacas. ¿Ficachas? ¿Fichacas? ¿Qué es eso? ¿De qué equipo eres, Efe? Bueno, ahora voy con la selección española. Pero yo no soy tan patriota como dicen algunos. Yo paso de nacionalidades. Me gusta España, bueno, pues porque es de mi zona. Obviamente. Al final, lo que te pilla cerca, pues la caja la acabas cogiendo cariño. No sé que fuera un equipo lleno de corruptos, los jugadores también y eso, pero bueno. Eso es otra historia y... Y por suerte la Federación Española ha pagado un precio ya. Y más que tiene que pagar, pero bueno. Eso es otra historia, no es fútbol. ¿Qué son fichas? Las fichas son los puntos que ganéis por ver el directo, ¿vale? Estas fichas lo que hacéis con ello es que podéis participar en los sorteos. Lo ganas simplemente viendo el directo. Vamos por aquí.
Que gana el mejor, dice Susi. Ah, que mejor juegue, vale, sí. Y listo, pues sí, eso sí es verdad. Si España juega mal y pierde, y digo, pues mira, ha jugado mal. Ya, una pena, pero es lo que hay. Es merengue. Ah, dices de equipo. ¿Qué le voy a hacer? Esto viene de familia. Hay gente que cambia de pequeño el equipo, pues yo no. Vale, gracias, George. Pero ¿que hoy habrá sorteo o algo por el estilo? Sí, va a haber un sorteo. Cuando consigas 10 fichas. Un sorteo random de un juego de Steam. Va a haber. Tienes que darle las gracias a George porque se resuscribió, derrotó al jefe de los bits anterior. Y ahí está. Creo que el jefe era Pirlo anterior porque estaba Susi con 1000 y pico de vida. Pero Pirlo le derrotó y se quedó como a 100 de vida a Pirlo, muy poco. Y ahora se ha resucitado George y derrotó a Pirlo fácilmente. Y hemos activado el sorteo por eso. Bueno, fue ayer, se resuscribió ayer. Pero ayer dije que lo haríamos hoy el sorteo con la oveja negra. Me gusta más hacerlo con la oveja negra. Estoy más tranquilo jugando porque, por ejemplo, ahora mismo estoy consiguiendo tinta. Que es una tontería, ¿no? O sea, es tranquilo esto, más o menos. Lo único que tengo que hacer es buscar calamares. Yo quiero llenarme el. Mira todos los calamares que han salido ahora. Van a ir desapareciendo, pero bueno. Vamos a por ellos. Tengo que aprovechar que están aquí juntitos. En fin. Gracias, George. Mi padre era del Valencia y se pasó al Madrid cuando yo era un chavalín. Acabó asqueado. Anda, eso es raro, ¿eh? Cambiar de equipo, porque cambiar así como diciendo yo estoy en uno y ahora me cambio a otro, no sé, eso es difícil. Lo que pasa es que del Madrid es verdad que hay muchos. Igual que del Barça, pues también hay muchos que son como segundo equipo, ¿no? Por ejemplo, hay alguien que puede ser del Betis y luego del Madrid, un ejemplo. Del Betis a lo mejor exagero, pero hay equipos más pequeños. Aunque me gusta mucho el Rayo, también. No sé por qué, pero... Yo voy a ver, creo que más al Rayo que al Madrid partidos. Me invitaban y yo iba a Madrid a verlo. ¿Pero qué sería la oveja negra extra? La oveja negra extra. Sí, al Rayo de primera. La oveja negra es mi mundo, se llama la oveja negra. Eso es una broma que surgió. ¿Queréis que cuente de dónde viene la oveja negra? Aunque ya lo he dicho muchas veces. ¡Hola! ¡Qué susto! ¡Qué susto para el George, tío! Cuenta, cuenta. No tiene una historia muy bonita tampoco, pero bueno. Sí, cuéntalo, vale. Nada, pues simplemente jugábamos en un servidor que además jugaba con George y con Pirlo también. No sé si Pirlo. No, Pirlo no estaba todavía en ese momento. No, Ñam, tienes que esperar unos minutos, si no me pega sustos cada 2x3. Normalmente Ñam se usa cuando baneamos a alguien o algo así, pero bueno. Vamos a ponernos en semicírculo sentados en el suelo alrededor de F. Sentado en un taburete, vale. Vale. Os dejo aquí unos cojines porque si no. No, sí, es una tontería el comienzo, ¿eh? Empezamos en un servidor que.
según palabras textuales de Pirlo, es el mejor servidor que ha habido nunca en la historia de Minecraft, y era de una comunidad hispana. Y minicabras apoyadas en la punta de la nariz. Y bigote, bigote. Bueno, venga, vale, bigote también. Y nada, en ese servidor, bueno, pues jugábamos pues unos cuantos, que tampoco éramos muchos al principio, pero bueno, éramos suficientes. Para lo que era Minecraft, que nadie lo conocía todavía, pues éramos bastantes. Era la versión beta de Minecraft. Las primeras versiones, de hecho. Y bueno, pues estábamos ahí jugando. A mí me encantaban las ovejas. Siempre... pues alguno dice, pues yo aguálame unas vacas aquí. Yo siempre iba por las ovejas porque me gustaba conseguir lana. ¿Y qué salió en una versión beta? Que se salió una cosa muy nueva, que eran las cizallas, las tijeras. Se podía esquilar a las ovejas. Bueno, eso para mí fue un boom. Que por cierto, las tijeras no se gastaban y molaba un montón porque podías esquilar, podías cortar la... para quitar la lana, los bloques de lana, lo hacías con las tijeras. Y se quitaba la lana muy rápido y no se gastaban las tijeras. Era como un palo que no se gasta, ¿no? Pues lo mismo era. Y me estoy acordando, bueno, pues íbamos todos, vamos todos en grupo a explorar, no sé qué. Íbamos ahí todos así, imaginaos aquí, a ver, espérate. Imaginaos todos por aquí corriendo así. Y yo veo ahí una oveja ahí en el otro y digo, esperadme. Y me tenía que ir a por ella y tenía que esquilarla, no, no podía resistirme. Y ya empecé con la broma de las ovejas. Joder, ¿te gustan las ovejas? Bla, 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 no sé qué, no sé cuántos. Este era el Miles, que siempre me decía Miles, Wolf, joder, iba a decir Prowell porque se llamaba de otra manera al principio. Y siempre estaba bromeando con eso. Miles, vamos, George sí lo conoce. Y Pirlo no sé si lo conoce. ¿Te acuerdas del servidor de la IP? No, Nacho, ya no existe. Fue lo mejorcito. Bueno, el caso que... pues estaba en el servidor y en una de esas de... cada vez que se actualizaba de versión Minecraft, hablo de la beta todavía, Pirlo de pasada. Pues... bueno, pues cuando actualizamos a... pues no sé qué versión era, salieron las lanas de colores y salieron lana negra, gris, gris oscuro, gris claro, ¿no? Que eso no estaba todavía. Y bueno, pues se podían esquilar y... hice pues el logotipo de la oveja negra. Pues digo, voy a poner un... como pixelada a la oveja. A ver cómo lo digo. Vamos a venir por aquí. Este era el logo de la oveja negra. Bueno, y sigue siendo. Es una tontería esto, pero bueno, vamos a hacerlo así. Ahí está. Esto es como una oveja, ¿vale? No se parece a una oveja mucho, pero bueno. Esto era mi logo de la oveja. Aquí era la cabeza blanca, gris claro, gris oscuro y estas dos gris negro, como un arco así cromático de estos, de tono de gris a... de blanco a negro, ¿no? Y bueno, pues hice eso y era un almacén que hice y se quedó eso como que era la oveja negra. Y además le puse logo de nombre, el almacén de la oveja negra. Que también salió la arenisca por ese entonces, más o menos, yo... ah, ya murió el servidor. Sí, hace mucho ya. Cuando salió la versión definitiva de Minecraft, la 1.0, ya estaba ahí un poco ya en las últimas. La 1.0 todavía siguió y siguió unas cuantas más, pero vamos, ya ahí empezó ya a bajar luego. Qué traumante dibujo, sí. Y bueno, pues ahí surgió el nombre para empezar. Luego ya lo traspasé a mi mundo. Luego en el servidor... todo, la oveja negra, el almacén, el no sé qué, el logotipo, me decían. Y dije, pues vamos a hacer una tienda, porque hicimos tiendas en el servidor y demás. Y dije, ¿cómo le llamo? No sé qué. De vender lana. Y digo, pues lo voy a llamar la oveja negra, igual que llamé a lo otro. Y ahí se quedó el nombre de la oveja negra. Hice como un centro comercial. Y acabó luego ya, pues la oveja negra, llamándose todo. Y mi mundo le llamé la oveja negra. Yo me hice una historia en mi primer mundo, que creé... que era algo así como que yo era la oveja negra de la familia y que, bueno, me dieron una segunda oportunidad en otro mundo nuevo y ahí estoy. Me gusta ponerle lore, ¿no? Le dicen. Una historia, vamos, historia de trasfondo. Pero puedo preguntar tu edad. Puedes preguntar, pero no te voy a responder. Preguntar puedes.
Es que para jugar a Minecraft no sé para qué hace falta esa habilidad. Yo creo que hace falta en todo caso en menores, básicamente para quitarte responsabilidades, no por otra cosa. En menores de, no sé, 13 años, porque a partir de ahí puedo jugar quien quiera, pero menos hay que tener cuidado. Yo a mí no me importa jugar con menores, pero vamos, que siempre les digo que saben vuestros padres que estáis en servidores, ¿no? Porque ahí la gente puede escribir, yo qué sé, barbaridades. Normalmente en los servidores de Minecraft no pasa nada de este tipo. En los de minijuegos que tienen PvP y eso, ahí sí que suele ser la comunidad un poco más tóxica, pero de supervivencia no suele haber problemas. Yo soy mayor, dice Susi. 98. Y para jugar con niños pequeños también hay que tener paciencia, ¿eh? Aparte de tener cuidado, hay que tener paciencia que no veas. Yo me lo paso bien, ¿eh? Pero hay que tener paciencia. Susi lo sabe. George no podría. Era muy difícil moderar en el servidor, ¿eh? Se llamaba Minas Apátridas, por cierto, todo esto. Vale, vamos allá. Vamos por aquí. Sobre todo paciencia. Por cierto, ¿qué vas a sortear? Un juego random de Steam. Puedo tener Discord abierto con adolescentes jugando. Sí, lo que pasa es que adolescentes hay una diferencia. Porque son peores. La adolescencia es la peor edad, claro, obviamente, pero hay una cosa distinta, que ya son mayorcitos para saber que hay normas. Y no tienes que estar con ellos, ya son conscientes de cómo tienen que jugar, ya lo saben. Que lo hagan mal o bien, bueno, allá ellos, pero ya son suficientemente responsables, tienen la mente más desarrollada. Lo digo porque a un pequeño hay que tener cuidado, porque tú le metes a un niño así menor de 13 en un servidor y no hacen más que insultar, que decir cosas, barbaridades, no sé qué. Jolín, es cierta responsabilidad tuya también que esa persona esté leyendo esas cosas. Que ya digo, en supervivencia no suele haber problemas, pero es que hasta hay padres que ni siquiera saben que están jugando con otras personas de verdad. A lo mejor se creen que están jugando en un mundo normal y que hay como monigotes ahí moviéndose y resulta que son otros jugadores, pero no lo saben. Que hay desconocimiento. Y sí, sé que los padres tienen que estar al tanto, pero aún así es imposible que sepan tanto. Hay muchas cosas hoy en día. Es que le echan mucho la culpa con esto de los videojuegos también a los padres. Es que si hay compras dentro de la aplicación y gasta el niño dinero, es culpa de los padres. Digo, a ver, sí, hay desconocimiento. Y estaría bien que haya una forma de que puedan aprender, pero tampoco es fácil. Es que lo digo porque muchos youtubers, cuando hay noticias de estas que atacan a los videojuegos, de que un niño ha gastado tanto, sí, no pueden atacar al videojuego en sí, normalmente, en general. Pero tampoco puedes atacar a los padres solo porque los padres, ¿qué van a saber ellos de un juego que puedes pagar microtransacciones? Joder, que no me salía. ¿Qué van a saber los padres de eso? Pues muchos no tienen ni idea ni lo que es eso. Por cierto, ¿cuánto tengo de...? Un poquito más pillamos, ¿verdad? Sí, vamos a pillar un poquito más. Siento que esté pillando esto. Mientras voy pillando esto, vais ganando fichas, así que no os preocupéis. Vamos a subirnos aquí un momentito. ¡Ay! A descansar. Como veis, no sale ningún mob porque tengo el interruptor de mobs activado, ¿vale? Todavía no se sabe, dice... Dios. Ah, que qué juego es exacto. George, sí, tienes mucha... Qué guay.
Eso sí, todavía no me he recuperado del curso y mis peques son los más buenos del cole. Están aquí jugando con tíos de 30 y 50 años como nosotros. Bueno, a lo mejor no tantos ellos. Y para el sorteo necesito... Claro, imagínate un padre que está jugando. Sí, para el sorteo necesitas fichas. 10 fichas mínimo, ¿vale? Por entrada. Puedes gastarte hasta 100 fichas, que es el máximo. Muchas gracias, Rodrigo Alonso, por seguirme. 24. Vamos a ver el fichito que cae en la jarra. Imagínate, George, que decías de jugando con tíos de 30 y 50 años como nosotros, dices. Pues imagínate un niño de 12 que no pasa nada por jugar aquí, porque aquí nos conocemos nosotros y no somos gente mala, ¿no? Pero imagínate que se entera... Pues imagínate, juega una niña aquí de 12 años, que no pasa nada. O un niño. Y porque nosotros nos conocemos y sabemos que somos gente maja y buena, pero... O sea, imagínate... Está el padre ahí y se cree que está jugando solo y dice, ¿estás jugando un servidor? Y, sí, estoy jugando con esto. Y de repente dice, pues voy a ver quién juega. Y dice, pero bueno, si esta gente es mayor, algunos son muy mayores. O sea, ¿qué piensas? Te dará miedo, ¿no? Como padre, no lo sé. Digo yo no soy padre, ¿eh? Así que no lo sé. Muchas gracias, Davila. 335 por seguirme. Muchas gracias de verdad. A ver, el fecito que hay, toma ya, con los bits ahí. Los bits balones del mundial. Por cierto, cuando donáis bits al canal, se van desbloqueando emoticonos para vosotros, incluso para otra gente, ¿vale? Que esté en el canal viéndolo. Y eso mola, emoticonos del mundial. Y cada vez se van desbloqueando más iconos distintos. Y si es de 150 para arriba de donación, creo que desbloquean otros más distintos. Pero bueno, eso es una cantidad ya más elevada de bits. Voy a ir a por esto si voy leyendo. La edad de fe yo tampoco me la sé. Oh. Gracias por la pista, la edad, George. No, si él no me sabe mi edad. Hombre, no soy un niño pequeño, eso lo tendrás claro, ¿no? La verdad es una tontería. Me refiero para ver el stream. Y para jugar a Minecraft, yo creo que también. Como estábamos hablando y estábamos demostrando. Nosotros decía Susi y yo. Fichas. Tienes 5 fichas. Bueno, ya queda poco para 10. No te preocupes que las vais a acabar consiguiendo. No, menos 5 no, 5, 5. El guión corto ese es para separar. No sé por qué sale el guión, ¿eh? No hay que dejarles pago libre en internet. Con tope de gastos, sí. Ah, vale, gracias. Yo creo que soy la más veterana. Es un guión de separación. Vale. A mí miedo me daría. Yo les digo que siempre digan con quién están jugando. Susi, ¿eres madre? Cuando tenga 155, ya te diré si es una tontería la edad. Hombre, con 155 a lo mejor lo notarías un poco. La edad, los años encima, como dicen. Mi abuela, la pobre, dice... Cuando dices de hace 10 años atrás, dice, ay, ¿quién tuviera yo eso? Esos años, ¿no? Y son solo 10 años atrás. Pero claro. Eso se notará ya en los huesos, en los músculos. Qué lástima. Pero ahí vamos todos, al mismo sitio. Alargaremos más, alargaremos menos, pero ahí vamos todos. Exacto, el pago de internet yo lo haría a modo paga semanal. Dejaría un límite de gasto semanal. Ya, pero ahí viene la polémica que yo quise crear, porque había un artículo que salió en El País que me pareció interesante. Era un artículo muy corto, no profundizaba nada. Pero hablaba del boom que hay de microtransacciones y bueno, micropagos. Que incluso llegan un poco al tema de juegos de azar, ¿no? Que es a donde yo iba a parar. Por ejemplo, Clash Royale es un juego hecho para niños pequeños. Espero que nadie tenga dudas de eso. Yo conozco a niños que se han gastado bastante dinerillo en el juego. Que sí, que no, los tienen y sus padres les han dejado, pero... Pero a lo mejor se han gastado más de lo que necesitaban y los padres no, no... Es muy difícil que un padre sepa cómo es cada juego que juegan. Es que hay muchos juegos hoy en día. Hoy vivimos en una sociedad de usar y tirar todo.
De hecho, estamos contaminando más que nunca y todo eso, por mucho que digan que se recicla también, porque usamos todo de usar y tirar, es así todo, para mover dinero. Capitalismo puro y duro. Y un padre no puede saber que en un año este es el juego estrella y que es dinero, y en unos meses ha salido otro juego. De hecho, ahora está el Fortnite, que es otro boom, ¿no? Pero el Clash Royale también fue un boom. De hecho, Clash Royale sigue ganando más que Fortnite en móvil. En móvil creo que Clash Royale es ahora mismo lo que más dinero mueve, ¿no? Si no me equivoco. Que es una exageración lo que mueve el Clash Royale de dinero. Una exageración, de verdad. Y hay que pagar para ganar. O si no pagas, y aún así eres bueno y ganas, aún así vas a ir más lento en todo. Porque vas a tener menos cartas, lo vas a conseguir más despacio, tienes que esperar más horas para poder abrir los cofres. Todo eso te fuerza a que acabes pagando algo si te gusta el juego, si te engancha. Y el juego, no lo neguemos, es adictivo. Está muy bien hecho eso, esa parte adictiva está bien hecha. Y tiene eso de las recompensas falsas que llaman, esas recompensas del cerebro, que eso es todo psicología y eso debería estar regulado realmente. Igual que los juegos de azar, los juegos de azar están todos, usan esa trampa del cerebro, ¿no? De esas recompensas que nos da, ¿no? Un sistema de recompensas que hace que engaña al cerebro y creas que por una vez que te toque, pues vas a tener otra de suerte. Y dices, mira, lo he perdido todo, pero... ¿Y si una más me toca? Y al final acabas haciéndolo más. Igual que las apuestas deportivas, ¿eh? Eso es, hablo de todo. Que también las tragaperras y todo eso quedaron ahí de lado y olvidadas. Tuvieron un bajón enorme. Y luego han resurgido con las apuestas deportivas. Ahora online. Con todo esto online que es tan sencillo. No, si es muy sencillo. Si lo haces desde casa. O sea, no tienes ni que ir a un sitio si no quieres. Muy buenas, Hans. ¿Cómo? Hans Gameplays. Muchas buenas. Uy, muchas gracias. Muchas buenas, te voy a decir. Muchas gracias por seguirme. Es que estoy flotando, no ahogándome, intentando leer el chat. Es difícil esto, ¿eh? Claro. Ya, para eso sería culpa de los padres. Ya, pero eso sería. Sí, pero... sí y no. Es a lo que me refiero yo. Claro, que es el vicio. Ya formaba parte de. Forma parte de los padres controlar a los hijos. Cuando yo era un chaval, el vicio era el ciber. Y a 2 euros la hora te gastabas la paga en nada. Era un vicio. 2 o 4 euros la hora, no me acuerdo. Pero era caro. Hola Matías, ¿qué tal? Vamos. Tú al chaval le das paga y se va de casa a gastarlo donde le da la gana. Ya, es normal. Ya, buenas, Nacho. Tú también te lo vas a gastar donde te da la gana, George, seguramente. ¿Qué tal? Buenas, 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 buenas a todos, Dávila. Matías, ¿me estás siguiendo? Sí, XD, te lo advierto. No lo hagas porque te llevas ban del canal. ¡Hola! ¿Qué pasa, Nacho? Gracias por seguirme, Matías. Sí, en el ciber. ¿Qué es broma, Nacho? Yo tengo siempre a directos de Survival. Yo le abriría una cuenta de PayPal a la que asignaría una cantidad semanal y de ahí que se organice. Todavía le debo 70 euros al dueño. ¡Qué malo, George, eres! Bueno, pues explico lo que quiero decir yo, mi visión de los pagos. Los padres tienen que vigilar y son responsables de sus hijos. Ahí nadie va a quitar la duda. Incluso en los centros educativos también son responsables, aunque digan que es en casa cuando tienen que educarse. Se tienen que educar en todos los sitios. De hecho, una persona que no tenga nada que ver con ese niño y lo ve, tiene su grano de arena, o como decir, tiene su responsabilidad. Es menor, obviamente, pero todos tenemos que poner nuestra parte con cualquier niño pequeño. Y en el caso de las compañías, pues tienen que hacerlo también. Y las compañías están obligadas a hacerlo. Un juego para niños como el FIFA, no puedes meterle ese engaño de que la gente pague dinero. De hecho, ella ha tenido que rectificar de las duras críticas que ha tenido. Porque Electronic Arts es una empresa grande y FIFA es un juego grande. Clash Royale, Supercell y Tencent no lo conoce nadie como nombre. Y eso es una ventaja que tiene ahora Tencent, que es la empresa que ha comprado Supercell y que ha comprado Fortnite y Epic Games y que ha comprado medio mundo. Pues esa empresa china, pues se está forrando a base de eso. Ha comprado también Riot Games, los de LOL. Y esa empresa china es dueña del LOL, del Fortnite y del Clash Royale, por ejemplo. Para que os hagáis una idea. Del Fortnite es a medias, porque tiene la mitad de la compañía de Epic Games. Pero bueno, es como si fuera dueño. Y fijaos qué compañías tienen, compañías que están dando muchos juegos, son juegos gratuitos y dan una barbaridad de dinero. Y yo entiendo la jugada del LOL, compras, bueno, compras skins y tal. Pero por ejemplo en Fortnite es distinto. En el LOL no lo sé porque yo tampoco he jugado mucho, ¿eh? Nada, que es un acosador, dice. Exacto, con los pagos de internet es más fácil controlar al hijo.
Abro cuenta en PayPal, meto dinero en semana, él gasta, yo reviso dónde lo gasta. Nacho, cálmate, ¿somos amigos o no? Vale, o sea que te va siguiendo por los canales. Bueno, no pasa nada. Claro que me molesta que me acoses. Mientras no, yo voy a ir mirando tus mensajes, Matías. Mientras no te vaya más allá de la ESA. Muchas gracias, Procuo, por seguirme. Muchas gracias de verdad. Creo que me molesta que me acuerdo, ¿eh? En cambio, en la calle no puedes saber si está viciado a algo. Bueno, pero tú vas al ciber y no saben a qué te viciadas. Podrías estar jugando juegos eróticos. Lo que pasa es que muchas familias no entienden de estas cosas y los chicos ya saben más, claro. Y siempre van a saber más. Oye, la tecnología es así. Hay que estar al día, pero dedicarle muchas horas. Un padre no puede. O una madre, vamos, me refiero en general. Pero no he hecho otra cosa, solo que nos encontramos por casualidad. Eso dije yo al juez, y ahora no me deja acercarme. De la casualidad, dices que cada vez que estoy en un directo apareces tú. Ok, sorry. Ah, sí, el vicio era el ciber en general. No te preocupes, Nacho, yo voy a mirar a ver si se portaba. Y tú, Matías, no te preocupes, si te portas bien, no pasa nada. Ah, el vicio era el ciber en general. Sea lo que sea que jugaras, pues a eso me refiero. Que hoy sigue siendo... Todos van a jugar a algo, siempre jugarán a algo. Todos los chavales. Y ya está. A veces, pues... Cosas mejores o peores. Por ejemplo, Fortnite. Es gratuito el juego. Tiene pagos y la diferencia de Clash Royale es que el Fortnite, el pagar no te da esa ventaja, ¿no? Pero sí que te fuerzan a comprarlo, porque socialmente, esto es una cosa también social, hace que el que tiene una skin de huevitos, como dicen, como que viene de Twitter o de Niwi o como le quieras decir, o soldadito que le dicen a veces en Fortnite, bueno, o novatillo, ¿no? O nuevito también, que he visto yo. Algún lo ha escrito. Nuevito. Me hace gracia esa palabra. Ya nos queda poquito para recoger de tinta. Pues. Pues esos nuevitos y todas esas cosas. Hace que te sientas tú como si fueras inferior, como diciendo, jolín, estos son aquí todo pros, tienen skins. Y a mí me llaman el nuevito, ¿no? No te hace ganar, pero sí te hace ser inferior en alguna manera. Y oye. El que tenga dinero y se lo quiera gastar, estupendo, si no hay ningún problema. Y a mí me parece bien un sistema, el juego sea gratuito y que tenga un sistema de pagos de skin, me parece guay, pero no sé, que hubiera cierta recompensa para los demás también. Que sí es verdad que los pases de batalla hay ciertas recompensas, pero muy poco. Es lo mínimo y lo mínimo. O sea, tú llegas al nivel 100 jugando normal, sin el pase de batalla, sin pagar, vamos. Y lo que consigues es... nada. Eso es lo que consigues, nada. Vais por donde voy, ¿no? Entonces, se fuerza de cierta manera que la gente pague. Entonces el niño quiere, papá, necesito comprarme esto. Vale, tal, ¿cuánto vale? Te tienes que gastar más dinero de lo que necesitas, porque al comprar los pavos, te sobra dinero. Lo hacen de tal manera. Y en el Fortnite se llaman pavos, ¿vale? El dinero del juego. La moneda del juego vale, imaginaos, un producto vale 500, pero solo te dejan comprar 1000. ¿Vale? Entonces ya te tienes que gastar más. Esos otros 500 te los vas a acabar gastando tarde o temprano. Pero a lo mejor lo que quieres vale 600. Y te tienes que comprar pues otros 1000. Y así te vas a gastando más de lo que necesitas. Y no, está bien hecho eso, el sistema. Para que tú gastes un poco más de lo que necesitas. Y por otro lado, que la gente que le gusta mucho el juego, que se vicia mucho, ellos te enganchan por el vicio, que está bien hecho. Está muy logrado el sistema de juego. Tiene buena jugabilidad, ha tenido éxito. Tiene un... Es equilibrado, tiene un buen PvP y es divertido. Usan memes de internet, vídeos virales usan. Fortnite usa en bailes vídeos virales. Vamos a subir rápido. Menos mal que tengo respiración, que si no. Y gracias a eso, fijaos lo que consiguen, que la gente se engancha a ello, al juego. Y cuando ya están muy viciados, mamá, papá, que me quiero comprar una skin, anda. Sí, vale muy poco, pero al final se acaban gastando más. Hola, buenas tardes, Joel Gamer. Perdona que no te lo haya dicho. Sí que te lo he visto, pero como estaba hablando y cazando a la vez. No sé si... No, si es que no estoy enfadado ni nada, pero tampoco te pases. Vale, vale. Pero que yo vengo... Sí, estoy en un grupo de Fortnite de Facebook. Y los no skins, no veas cómo los tratan. A eso voy, que la propia sociedad ya te fuerza. Y esto los del juego lo saben. Saben que la gente... La propia gente, es que ni ellos dirán, nosotros no hemos hecho nada.
sí que lo habéis hecho. Habéis hecho que los demás se sientan inferiores. Y ellos quieren que pase eso. Igual que el Clash Royale ahora, han puesto, pues, no sé si juegas a Clash Royale, han puesto ahora unos gestos, que es un poco copia, parece, al estilo del Fortnite. En vez de bailes, pues son gestos, ¿no? Y esos gestos se compran en la tienda con dinero del juego. No los puedes conseguir tú de otra manera. ¿Vale? Esos gestos es como... En el Clash Royale tú tienes como 4 gestos o 5, yo no me acuerdo los que eran, o 6, o los que sean. Que tú pones como cara de cabreado, el rey contento, el rey sacando el pulgar para arriba, ¿no? Algo así. El rey llorando. Pues habrán sacado gestos de duendes o de la princesa, que esos no te vienen por defecto. Y esos solo lo tienen los que pagan. Entonces parecen gente como si fuera más pro, mejor. Y realmente es gente que ha pagado. ¿Vas a pintar a todas las ovejas de negro? ¿Me lo dices a mí, Susi? ¿Por qué? No, mi idea no es pintar las ovejas de negro. Ah, es para el cristal, Susi. Es para el cristal. A ver. Nacho, por favor, para allá. Si él no se porta mal, no pasa nada. Además te dice... Dice que sigue, pero bueno. Si deja ya el tema a Matías. O sea, a Nacho, por favor. Y tú, Matías, deja el tema. Id hablando de lo que queréis aquí, pero... Dejad ese tema ya porque lleváis ahí media hora hablando de la misma tontería. Si veo que se porta aquí alguien mal, se banea y ya está, no pasa nada, ahí no hay problema en eso. Dice Joel Gamer, tranqui, vale. Por la que tiene el tinta, entiendo, jaja. F, ¿es un servidor? No, este es mi mundo normal. Yo tengo un servidor que se llama Radaxian City. Si pones en el comando Radaxian, te sale ahí info del servidor. Pero ahora mismo estamos esperando a que salga el 1.13 para hacer un nuevo mundo de Radaxian. Los interesados tenéis que seguir el canal y con el tiempo la gente que sea de fiar la vamos admitiendo, ¿vale? También se pueden comprar invitaciones al servidor, pero bueno, son invitaciones temporales simplemente. Para entrar de ver al servidor, es un servidor cerrado, es decir, un servidor pequeño, y porque queremos que haya buen colegueo. Porque los servidores abiertos, que como he dicho antes, hemos estado en uno ahí muy grande que hubo en un tiempo, había de todo y yo paso. Hay que dedicarle muchas horas a un servidor, el tiempo completo a un servidor para poder tenerlo abierto. Y yo no tengo ese tiempo. Y no voy a forzar a alguien que lo tenga si yo no lo tengo. Así que yo prefiero tener mi mundo normal como este también. Porque si yo tuviera el servidor así, de esa manera, no podría estar jugando a este mundo. Y eso no lo quiero. Y luego también hay otro servidor que juego, que es Guardilla, por ejemplo. Que es de SushiCroft, que está por aquí SushiCroft. Y... Vamos a hacer publicidad de Sushi. Espérate un momento. Ahí está, canal SushiCroft. ¿Vale? Ese es el canal de Sushi. Y nada, allí pues... Pues nada. Después jugar a 1.13. Son las snapshots, igual versiones de prueba. Ya, Matías, pero no quiero... El servidor va a estar cuando salga la 1.13 final y salgan los plugins. O sea, no cuando salga la 13, sino cuando salga la 13 y los plugins. ¡Epa! Vale, pues nada, simplemente Susi tiene ese servidor. También George tiene canal, que está por aquí. Vamos a poner aquí a George. Y también tiene canal Pirlo. Vamos a poner aquí a todos los que tienen canal. Es sin arroba. ¿Cómo? ¿Qué arroba? Sushi, no te he entendido ahí. Vale, George también tiene un servidor de mods. O sea, si estáis interesados, hablar con él. F, sube un porrón de vídeos de las snapshots a YouTube. Ah, eso sí, yo subo mini noticias, que le llamo yo. Noticias de Minecraft. Y ahí hablo de las snapshots, sí, en mi canal de YouTube. De hecho, en mi canal de YouTube... ponéis aquí, espérate. Para saber mi canal de YouTube, si alguien quiere verlo. Muchas gracias por seguirme en 0917, Tomás. Ese es mi canal de YouTube, ¿vale? Con el mismo nick me tenéis en varios
En Twitter también. No, ahora mismo Radiation City sigue abierto. Está la 1.12, ¿vale? En el mundo anterior. Cuando salga la 1.13, lo que quiero decir es que cuando salga la 1.13 final con los plugins también, porque hasta que no estén los plugins no lo abriré, abriremos Radiation City 2.0 con el nuevo mapa. De hecho, por ejemplo, en Buhardilla, que es el servidor de Sushi, ahí está ya abierto el nuevo mundo, la versión 3, pero no se puede viajar muy lejos hasta que salga la 1.13 para tal. Y sí, versiones de prueba yo he jugado y a veces abrimos en servidor así un poco de prueba. Lo he hecho, pero vamos, no... Está mal el enlace. ¿Por? No. Ah, porque te han puesto... No. Que el enlace no está mal. Sigue a SushiCroft en twitch.tv SushiCroft. Cuando yo pongo shoutout sale el enlace a tu canal y no lleva arroba. Pero el mío no lleva arroba tampoco. ¿Dónde ves tú el arroba, Sushi? Yo no veo ninguna arroba. O sea, ¿veis cosas distintas a lo que veo yo? Yo no veo ninguna arroba, Sushi. Que no está mal configurado, Sushi, que lo veo bien. No hay ninguna arroba y está el canal bien. Lo estoy viendo, además, el que has puesto tú también, Sushi. He puesto... Pone Twitch... .tv/SushiCroft. Ah, vale, George, menos mal, que susto, digo yo. Digo yo, no sé qué dice de arroba. No soy el único, Sushi, ¿ves? ¿Será la aplicación de móvil? Ah, no lo sé. Pues lo voy a probar con el móvil. Vamos a probarlo con el móvil. Ya por curiosidad. Menefe, ¿quieres que te lo cree para que juegues con followers mientras no está en Radiation? No, Matías, no. No quiero que lo crees. Gracias, pero no. No, no, Sushi, no pases captura, no te preocupes. Lo voy a mirar yo en el móvil también. Vamos a ver, mi propio canal. ¿Dónde está mi propio canal? A ver, vamos a poner canal. Lo voy a poner desde el ordenador, ¿vale? SushiCroft. SushiCroft se lo hace muy famoso aquí. Hoy. Canal de SushiCroft. Vale. Ah, no, a mí me sale igual. Me sale sin arroba en el móvil, ¿eh? Mira, Nacho, ya tienes 10 fichas. Justo, ya tienes para una participación al sorteo. Bueno, en el mío sale... En el mío sale bien, ¿vale? No sé, Sushi, que a lo mejor es tu aplicación que al poner tu nombre, al poner SushiCroft, que te nombran a ti, te ponen como una arroba, pero no hay arroba, ¿vale? El arroba es para mencionar a la gente de aquí, del chat. Y a lo mejor tu aplicación, al poner SushiCroft, creen que te están mencionando a ti como usuaria, no como tu canal. Y lo ponen por eso. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Vamos a por más. Hoy empieza pronto el stream por eso, ¿eh? ¿Vale? Porque quiero ver el fútbol. No por otra cosa. Me sale con... Pero no te preocupes, Sushi, que los demás lo ven bien. Creo. George lo ve bien y yo lo veo bien. Lo único que pone es una exclamación al final. Pero bueno, es normal porque la frase está dentro de una exclamación. ¿Cuánto llevamos de tinta? ¿Qué hacemos? ¿Llenamos esos tres? ¿O este y otro más?
elegís vosotros si pensáis que ya mucho. Yo creo que ya bastante, pero bueno. ¿Qué pasa, Marfer? ¿Cuánto tiempo? Estoy pegándome con unos cuantos calamares. Sushi, ¿ves a George bien o lo ves con el arroba también? Ahora me sale bien. Va, pues como te sale George, no sale a los demás, ¿vale? Debe ser porque al nombrarte a ti, la aplicación que tienes de tu móvil te pone el arroba automáticamente o algo. No, no tengo ni idea, ¿eh? No tengo ni idea de por qué. Yo, por ejemplo, cuando me nombran a mí en el ordenador, que tengo el Better Twitch... ¿Better TV se llama? No me acuerdo cómo se llama. Me lo pone en rojo cuando se me nombra. Y eso es cosa propia de la aplicación que le tengo instalado yo en el navegador. Como... no sé cómo se llama, extensión, ¿no? Creo que le llaman. Pues es un fastidio porque un enlace, pero bueno, no pasa nada. Bueno, si queréis activamos ya el... el sorteito. ¿Qué pasa, Kiritok? Bueno, no sé si lo he dicho bien. ¿Kiritok? O XX Kiritok. ¿Te has asustado, George? Mamá oveja. Es que mamá oveja a veces asusta. No, si es la aplicación que lo cambia, es la aplicación. No, no creo que puedas cambiarla, ¿no? Pero vamos, no te preocupes que los demás lo ven bien, que es lo que importa. Bueno, gente, ¿cómo veis esto? Lleno este stack, ¿vale? Ya que estamos aquí, llenamos este... yo creo que tengo bastante tinta, ¿eh? Tenemos mucha tinta. ¡Hala! Lo que voy a necesitar para otros capítulos extras, ¿sabéis qué es? Arcilla. Y es que, bueno, vamos a hacer ladrillos. Mucho ladrillo. No me vale arcilla endurecida. Necesito ladrillos. Claro. Ya, pero yo no tengo Nightbot, Sushi, eso es distinto. Además, lo que he puesto yo es una cosa mía, no es un shoutout de Nightbot, porque no tengo ni siquiera ese bot. ¿Para qué la tinta de calamar? Para tintar. Nunca mejor dicho, ¿verdad? Vale, ya tengo el stack, leñes. Venga, vámonos. Yo creo que ya es bastante, ¿no? ¿Por dónde venía yo? ¿Me he alejado tanto?
Y la aventura sigue. Aprobada Michelle, vale. No, no, no sale clicable, como dices tú. No. Está puesto para que la gente lo copie. Eso será por lo del HTTPS, exacto. No, no, yo tampoco lo he hecho así. Es como si fuera texto. Pero eso no tiene nada que ver con el arroba. Bueno, pues vámonos. A ver un momentito. Que tengo que mirar. No tengo nada que hacer aquí cerca. Estoy mirando mi libreta de direcciones de coordenadas. Creo que no tengo nada. Bueno, pues vámonos volando. ¿Dónde estamos mirando? Por aquí. Y por allá. Ahí está. Ya vamos bien. Wow. Esa lava. Y esas nubes. ¿Cuántas nubes hay aquí en Minecraft, eh? Es demasiado porque no te deja ver mucho. Sé que es temporal. Mirad mi casa ahí. Bueno, mi casa que está sin terminar todavía. Pero bueno, ya poco a poco iremos con ello. Me gustaría en estos capítulos extra, que son muy extra... ir, bueno, pues mejorando esto. Con el tiempo, ¿eh? Esto ya para el verano, porque la oveja negra, como capítulo normal, tendrá vacaciones, descansará. Y entonces haremos muchos extra, en el que, bueno, pues iremos retocando más que nada pues la casa, el tema del zoo, que me gustaría prepararlo un poco para la 1.13, para cuando tengamos animales acuáticos para el zoo, y otras cosillas de esas. Bueno, esta es mi granja de hierro, gente. Ahí estamos. Pues. Aquí está. ¡Wow! Muchas gracias, Josh, por esos 10 bits. Pedazo de granja. Y lo sabes. Mira cómo bailan los efectitos ahí abajo. ¡Ahí va! Vale. Bueno, ese pedazo de granja. La de hierro está. No me quejo, ¿eh? Ya te lo digo yo que no me quejo. Vamos, que tampoco es la mejor de todas, ¿eh? Pero además, yo me arriesgué mucho porque es una granja que no estaba hecha para survivals. Y digo, ya verás la que voy a liar aquí. Y no, al final. Pues oye, no salió mal la cosa. Si lo has configurado así, entonces está bien. Sí, sí, no está puesto para que se haga clic encima. Me tenéis en un rincón. Susi, tú puedes controlar a tu avatar. Lo puedes mover si quieres. En la información del canal tienes ahí los controles. Te puedes hasta tirar un pedete. Por si no lo sabíais. Los avatares, gente, para el que no lo conozca, son los efectitos que hay ahí abajo. Y bueno, esto es, lo tienen los suscriptores del canal, ¿vale? Los que son suscriptores pueden tener esos muñequitos ahí abajo. Y los pueden controlar, de hecho. Mola un montón. Podéis moverlos. Ah, eso es sanísimo. Mira, ahí está George haciendo maldades. George, que sepas que... Mira, de hecho te lo voy a hacer. Yo puedo agarrarte, George. No sé si veis ahí... ¡Ahí va! George, ¿qué te pasa? ¿Estás volando? George, ¿qué te pasa? George, que te estoy meneando. Pobrecillo, miradle cómo vuela. ¡Adiós, George! Que yo puedo ser muy malo, yo te puedo agarrar. De hecho, hay una cosa que lo voy a hacer ahora, ¿vale? Pero esto se desbloquea con comprando cofres, ¿vale? En Stream Loots... compráis un cofre, os dan tres cartas y una de las cartas comunes es que podéis bombardear a la gente. ¿Y qué es eso de bombardear? Pues esto de aquí. Vais a ver ahora una explosión aquí.
Vais a ver cómo cae una bombita ahí al lado de George. Y ¡pum! ¿Le veis, no? ¡Pumba, pumba! Habéis visto, ¿no? Pues esto lo podéis desbloquear, ¿vale? Hoy lo he puesto pues para anunciar lo que podéis hacerlo comprando esto. Y por cierto, Kirito, muchas gracias por seguirme. Ahora, he puesto a todos los avatares juntos ahora. A todos jefecitos. Vale, nada, esto es una chorrada que quería mostrar. También hay minijuegos que los iré actualizando con los avatares. Porque hay un... Puedo hacer como si fuera un juego de plataformas y tenéis que saltar de plataforma. Y haremos algún concursillo ahí chiquitito. El que llegue... Yo qué sé, el que llega a una zona primero es el que gana. Algo así, ¿no? Pero bueno, de momento nada. Vale, vamos a pillar esto vacío aquí de momento. Metemos ahí todo el tinte. Vamos a dejar aquí esto. ¡Suéltame! Eso ya es bullying. Últimamente todos los capítulos de Ultra Survival que subes son extras. Es que lo que ha... Pero te refieres a... ¿Te refieres a YouTube? Hace poco subí el 98. Estoy trabajando en el 99. Y sí, extras hay muchos más. A lo mejor son 4 o 5 extras y el capítulo normal. Eso de media. Lo que pasa que en los dos últimos sí que hay bastantes más extras. Y en este también va para un poco largo los extras. De hecho, extras ya llevo en total 93. Este es el número 93 de todos los extras. Y llevo 99 normales que no se ha publicado todavía. Así que fijaos ya, los extras van a alcanzar a los normales enseguida, vamos. Vamos a tirar uno de estos. Nada, vamos a poner esto por aquí. Vale, vamos a poner uno más de estos. Y lo demás lo guardamos a ver qué necesitamos luego. Porque tampoco quiero que me sobre negro. No creo que me sobre el negro. Pero prefiero guardarlo y ver poco a poco lo que voy a ir necesitando. Ahí está. De momento me llevo este y este. Este lo dejamos aquí porque no... Bueno, lo llevamos también, ¿por qué no? Muy bien, pues vamos aquí a la zona baja. Vamos a ir deslizándonos poco a poco. ¿Queréis ver a los golems? Ahí están cayendo. ¿Había uno atascado ahí? Mirad, este está atascado. Bueno, al final acaban saliendo. Y nada, los pobres pues simplemente mueren. Así es su vida, mirad. Van y se queman. Ay, pobrecitos. Pobrecitos. Es lo que hay. Es lo que hay, gente. Vale, mi misión es poner este suelo de cristal, como veis, creo que es muy chulo. Y aquí abajo, que queda como feo, no he puesto cristal porque debajo del hierro pondré lámparas. Voy a poner lámparas marinas, como... Uf, eso lo haré no sé cuándo. Tengo que dejar un día pues a mi personaje ahí esperando ahí en la granja de guardianes para conseguir el material, porque de momento no... Pa, 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 pa. No tengo lámparas, las gasté todas, creo. O si tengo, pero tengo, no tengo suficientes. Así que nada, eso lo haremos más adelante. Ahora lo que quiero es llenar esto de... De cristal. Como veis aquí. Es un trabajo duro, ¿eh? Y pues esa maestra. Mira, la oveja ha salido a la superficie. Vamos a intentar salvarla, la pobre. A ver cómo hacemos esto, oveja. Estas ovejas han sido muy buenas conmigo. Ana, sube, colega. Ana, ¿por qué no subes ahí arriba? Vamos a hacer algo para que suba. Ahí está. Anda, venga, sube, sube, que te quiero salvar.
¡Salva a la oveja! Esta oveja y la hermana que está allí también salvada, en ese cuadradito de cristal, me ayudaron a picar todo esto. Todo esto. Me siguieron desde arriba hasta abajo. Y las pobres han sido muy buenas, así que... Vamos a hacer así. Bueno, la verdad es que ya no se puede caer, ¿no? Pero aún así... Ya está, bueno, de aquí ya no pasa de todas maneras. Vale, no hay problema. Bueno, pues te vas a quedar ahí. Muy bien. Por lo menos ya no está en peligro. Ahora leo los comentarios. Uf, me cuesta mucho leer los comentarios mientras me muevo por sitios como este, que tengo que estar mirando mucho dónde salto. ¿Para qué sirven las fichas? Pues para ganar sorteos. De hecho, activamos ya el sorteo. Venga, ya que hemos conseguido la tinta de calamar y ha sido un trabajo muy duro, dadme un segundito y vamos a activar el sorteo, ¿vale? Yo creo que ya es hora de activarlo. Vamos a ver. Ahí está, ya está activo, pero déjame cambiar el texto, ¿vale? Vamos a quitar esto y vamos a poner esto. Bien, el sorteo ya está activo. Los que no sepan cómo va esto, os lo explico en un momentito. Es sencillo. Necesitáis 10 fichas como mínimo para poder participar, ¿vale? Ponéis ticket 1 si tenéis 10 fichas. Si tenéis 20, podéis poner ticket 2. Cada ticket, cada entrada, cuesta 10 fichas, ¿vale? Lo pone ahí en el texto de arriba. Por ejemplo, George ha puesto ticket 5 y ha participado con 5 entradas. Porque él tiene 50 fichas por lo menos. Vale, vamos a leer. Salva la oveja. Vamos a salvarla encerrándola en una cárcel de cristal. No, luego la soltaré. Aquí está muy a gusto. Ella se quiso venir conmigo, George. Hasta aquí abajo. Luego la suelto, pero cuando ponga todo el suelo, ¿vale? Tiene que estar unos días así, pero bueno. Mejor matará. No, hombre, Kirito. ¿Cómo la va a matar si ha seguido conmigo meses y meses? A lo mejor llevan un año conmigo. De hecho, esta es una zona donde estaba mi casa y ella pululaba por aquí. Así que desde el principio del mapa, desde que se creó, están conmigo. ¿Hay alguna manera de conseguir cofres gratis? Resuscribiéndose. Y no gratis tampoco. Capricch dice, ticket 1. Tienes que poner comando, Capricch. No sé si tienes fichas suficientes. Tienes que probar si tienes fichas primero. Recordad que tenéis que seguirme también para poder ganar, ¿vale? El sorteo, para que pueda tocar. Si ponéis fichas, se verá entre paréntesis las que tenéis gastando en tickets. Sí, exacto. Para confirmar que habéis comprado tickets. Sí, por ejemplo, Nacho ha participado con un ticket. Nacho y George, tú con 5, ¿no? Vale, bueno, pues vamos a continuar poniendo este suelo. Primero lo hago así, para hacerlo luego más rápido. Madre mía, el trabajo que me queda por hacer todavía, ¿eh? De este suelo me refiero. Pero bueno, es lo que hay. Hay veces que toca algo más divertido y otras veces, pues, trabajos tediosos. Para eso hice estos capítulos extra, precisamente, para poder hacer estos trabajos más tediosos y que no salgan en el capítulo normal. Ahí está. ¿Por qué tengo que quitar las antorchas siempre de noche? Para que se vea menos. Se ve un poco oscuro, ¿no? Pero bueno, nada, se ve. ¿Cuál es tu granja de hierro? Es una de Redstone Spire. ¿Vale? No es para survivals, así que no lo vais a ver en muchos survivals. En Minecraft técnico sí que hay gente que la ha hecho. Yo en mi mundo perdí mucho tiempo haciendo este agujero. Las granjas se suelen hacer arriba. Pero bueno, yo quería que no... Porque las granjas de hierro... Otra cosa no, pero me parecen un poco feas en general. Y yo no quería que fuera tan industrial. Digo, ¿por qué no lo hay metida ahí dentro que no se vea mucho? Arriba le pongo cristal y que se vea abajo, como que debajo tierra, pues hay una fábrica ahí debajo, pero que no se vea desde fuera, que se vea más natural. Porque yo quiero desde fuera hacer, rodeando la granja y eso, algo más natural. Algo que tenga, pues, jardines, que tenga animales y demás. No sé, quiero hacer eso. Poco a poco. Pobre golense, ¿eh? Como mueren.
y cómo se queman. Pobrecitos. Luego, para iluminar esto de aquí abajo del cristal, veremos qué poner. Porque ahora, por ejemplo, está muy oscuro esto, como veis, aquí abajo. Los bordes van a estar todos iluminados y aquí dentro haremos algún dibujo o alguna estructura o algo que sea una iluminación. Pero de momento no sé, tengo que pensar cómo hacerlo. Si tenéis alguna idea podéis decirlo, a lo mejor si me gusta la hago. ¡Que ya empieza España! Bueno, queda media hora todavía, Nacho. ¡Qué loco! Dice que ya empieza, dice. Hola, señor de los cuadriláteros. ¿Qué pasa? MRM 2046. Oye, hace mucho calor, ¿verdad? Voy a ir a por algo de beber, ¿eh? Es que tengo aquí agua, pero está caliente, tío. Menos mal que tengo... Es que para refrescarse lo mejor que hay es el agua. Hay otras cosas que refrescan también. No voy a decir el qué. Y a mí no me gustan las bebidas gaseosas, así que mi posibilidad de refresco se disminuye bastante. Prefiero zumos naturales. Estoy así de raro, ¿qué le voy a hacer? No me gusta Coca-Cola. Ni la cola, ni la coca. Ninguna de las tres. ¿Algún día podrás sortear una suscripción gratis? Te puede tocar con los cofres de Streamloots, ¿vale? Me voy a poner aquí la información. Pero hay que comprarlos, claro. Streamloots. Uy, no, me he equivocado. Es Streamloot. Sin la S, ¿no? Ah, no, es loot, tío, madre mía. Estoy que... Ay, madre mía. Es que se llama Streamloots, pero yo le he puesto comando loot. Vale, pues ahí lo tenéis, ahí un poco de información. Ahí tenéis para desbloquear cartas y entre ellas hay suscripción gratis. Y sí, se puede... Se podría regalar gratis, pero... Uf, habría que ver cómo. De momento, el sorteo lo hago para todos. Lo desbloquea una persona, pero el sorteo al final es para todos. Así que creo que salimos ganando todos. Ni a Coca-Cola, ni la coca. No. He dicho tres cosas. He dicho ni la Coca-Cola, ni la coca, ni la cola. Yo no uso PayPal. Estas cosas solo las compro por mensaje. Vale. Hola, Paula, ¿qué tal? Voy un segundito a por algo de refresco, ¿vale? Algo que esté fresco, porque... Qué pena que no podáis sentir lo caliente que está el agua. Y dicen que el agua del tiempo es lo que más refresca, pero ya digo que yo eso no lo bebo. Un segundito, ¿vale? Solo un segundito. Vamos para allá, ahora venimos. Vamos a ver a Gustavo tomándote un tecito. Pues ya está. Bueno, he dicho Gustavo, como puedo decir René, como puedo decir Kermit, porque la rana se llama de varios sitios. Oye, que ya estamos. Vamos a volver al juego. Ahí está, vale. Y un sorteo de suscripción estaría bien, porque así tú no tienes que gastar nada económicamente, jaja. ¿Cómo que no? A ver, pero hay una diferencia, Macfer. La suscripción te cuesta... Bueno, ya sabes lo que te cuesta, tú lo puedes ver, ¿no? Pero cuesta más... o sea, lo que tú recibes es mucho menos. El creador recibe la mitad de lo que es la suscripción. Muchas gracias por seguirme, CommonCraft. A ver, necesito que cae la jarra, toma ya, con los baloncitos del mundial.
Por cierto, ¿se os han desbloqueado ya algún icono del fútbol, del balón? A ver, los emotes. Cuidado que los que no sois suscriptores no podéis poner muchos. Mira, hoy juegan, por ejemplo, España contra Rusia. Voy a buscar a Rusia. Ahora no tengo Rusia, que no lo veo. Aquí está. Ahí está, España contra Rusia. Se me ha desbloqueado los gorros. Qué gracia. Eso gracias a vuestros bits, ¿eh? Aunque F reciba el dinero de vuelta, de los $5 que cuesta el sub, recibe 2 o así. Bueno, realmente es menos, porque con los impuestos aquí en España cuesta más de 5 euros, euros, ¿eh? O sea, que sale más caro. Que el euro es más, más tiene más valor que el dólar, el euro. Juega Fortnite, dice la oveja gamer. Mira, yo estoy la oveja negra, oveja gamer. Pues sí, a veces juega Fortnite. Juega Fortnite, vale, no hace falta que lo diga siempre. No, pero oveja. Este es el mundo de la oveja negra. No quieras ser más negro todavía. Lo dices Noob a 13 de 14. Y encima, oveja negra, y encima dice que. Uy, George, madre mía, George se ha puesto ahí duro. La oveja negra. Es mi mundo, chaval. Oveja gamer, aprende de la oveja negra. Ups, no pasa nada, no pasa nada, George. El que se lo merece, se lo merece. Mira, Macfer, lo que cuentan los suscriptores. Tienen ciertas ventajas, ahí te lo dice. Y los suscriptores, hablando de suscriptores, las fichas ganan un porcentaje muy, muy pequeño más de fichas, pero muy pequeño, casi no se nota, porque quiero que en los sorteos haya más igualdad. Hay otra ventaja, tienen un rango exclusivo en el servidor de Radaxian, tienen otro rango exclusivo también en Discord, ¿vale? Si queréis entrar en mi Discord, podéis hacerlo. Os tengo que aceptar yo para que podáis escribir, ¿eh? Vamos a ir colocando aquí un poco esto. Y ahora en un rato hacemos el sorteo. Sí, vamos a quitar la antorcha. Total, no hay mobs agresivos ahora porque tengo el interruptor de mobs activado, así que no hay problema. Me parece muy cheto el interruptor de mobs. Pero bueno. Para mí es como hacer un poco trampa. Ay. Ya veremos más adelante. Lo hice por la granja de guardianes, sobre todo. Pero ya está hecha, así que. En teoría, ya no lo. No sé. Ya veremos qué hago. Por cierto, gente. Si queréis conocer a mi araña radioactiva, ahí está. No sé si la veis. ¿La veis? Ahí está. Ahí se ven los ojitos rojos. Mira, mira cómo se mueve. Es una araña radioactiva. Se llama Fantasma, creo. Sí, son 600 segundos. Le has puesto, George. Ice Past ha puesto ticket 1. Pero no tienes fichas suficientes, creo. ¿Cuándo vas a cortar? Que tengo hambre. Es simpática, es simpática. A veces me vuelve invisible a mí. A ver si me lo hace. No, no me lo hace. No quiere volverme invisible. Esta es la araña que picó a Peter Parker, en realidad. Lo que veis en los cómics es mentira. Esta es la real, la auténtica. Vamos a dejar este hueco aquí. Y aquí, o ponemos este, venga. Vamos a poner este también. Esto lo tengo que arreglar más adelante. Tendré que quitarlo de abajo. Y aquí veremos qué hacemos. Pero bueno, de momento así. ¿Y este cofre qué tiene? Tonterías. Todo fuera, venga. Me lo llevo. Ya es hora de que haya menos basura aquí. Y la araña igual, esto de la araña tenemos que cambiarlo ahora. Vale, vamos a ver. Primero aquí guardamos toda esta porquería. Y esto y esto. Vale, estupendo. Por otro lado.
Aquí que teníamos solo cristal transparente, ¿no? Ahí está. Ahí está, perfecto. Bueno, pues hala, a trabajar. Perfecti. Una mordida de seguro te cura. Sí, sí, sí. Y la tienes tú, valdrá una pasta, cuídala. Sí, sí, claro, la tengo aquí. Lo que pasa es que no se lo digáis a nadie, que no se entere nadie de que la tengo yo. Ay, ojalá pudiera dedicar a este mundo tantas horas, pero no puedo. Esto ya estaría acabado, estaría acabada la casa. Uf, muchas cosas estarían acabadas. ¿Qué pasa, Alejo? ¿Cómo lo llevas? Pero a mi madre se lo puedo decir, ¿no? Sí, a tu madre yo creo que sí. Bueno, ¿qué estoy haciendo, tío? Lo que estoy haciendo es colocar esto. Lo difícil de esto, ¿sabéis lo que es? Que la base es oscura, el cristal es oscuro y a veces no veo bien. Esto también tendremos que arreglarlo más adelante, pero quiero ver qué hacer para sacar a la araña de aquí y todo eso, pero bueno, poco a poco. A la araña la pondremos en un lugar seguro. A ver lo que nos da tiempo a hacer hoy. Qué partido de fútbol y yo lo tengo que ver, lo siento mucho. Por eso empezó pronto hoy, ¿eh? Para poder estar un rato ahí seguro. George, tú tienes emotes de fútbol. Igual. Gente, me quedo encerrado, voy a morir, ¡no! Vale, venga, ya está. Vale, vamos. Ya no dirá nada, vale, entonces me fío. Solo si es follower de F. Vale, 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 vale. Por cierto, no he dicho nada, pero en el canal, si ponéis el ratón encima de la jarra. De la jarra de bits y de seguidores y suscriptores y todo eso. A lo mejor os parece el último clip, ¿verdad? O el clip más popular. Si me lo podéis confirmar eso. También hay un botón para suscribiros con Twitch Prime, si queréis suscribiros. Pero. Sí sale, ah, vale, vale, vale. Yo siempre regalo 10 fichas al que hace el mejor clip del día, ¿vale? Hoy no habéis hecho nadie de clip, así que hoy no hay fichas para nadie. Pero el que hace el mejor clip, le doy 10 fichas. Me gustan mucho los clips, a mí me gusta hacerlos y por eso lo quiero premiar. Pero claro, yo no voy a hacer a mi propio canal. Necesito pagar otro trago. Muy, muy fría al principio, pero bueno. Luego enseguida se pone ahí a temperatura ambiente. Bueno, ya, hasta aquí por lo menos, hasta esta entrada ya por lo menos hemos hecho ahí suelo. Es que parece que no, pero estamos gastando una barbaridad de cristal, pero una barbaridad. Ahí está. Fijaos lo que hemos gastado ya de stacks. Tenemos todo esto lleno, ¿eh? No me sale el lore del canal. ¿Quién es Mamá Abeja? Mamá Abeja es la diosa de mis mundos. Que a veces pega sustos. También antes ha pegado un susto a no sé quién. A George, creo. Es la diosa de mis mundos, mira. Ahí está Mamá Abeja. Esa es Mamá Abeja.
Es como humanoide, pero... Mamá Oveja es quien me ayuda a mí a grabar en tercera persona. Un timelapse, por ejemplo. Ahí va. What? Me caí atascado. Vale, vamos a poner esto por aquí. Vamos a dejar estos dos de hueco, ¿vale? Para tener que hacer el suelo luego aquí. Lo que pasa es que lo tengo cerrado, pero bueno. Y continuamos. ¡Uy! Un clip, un clip, un clip. A ver un momento. Pausa, pausa, pausa. Silencio. Vamos a ver el clip. George, ¿tú tienes emotes de fútbol? Igual. Gente, me quedo encerrado, voy a morir. George, ¿tú tienes emotes de fútbol? Voy a morir, no. Pero... ¿Mamá Oveja no es negra? No. Es rojo. Tiene la piel roja. O sea, los pelos rojos. ¡Qué susto! Dice Macfer. La oveja negra es mi mundo, pero Mamá Oveja, la diosa, tiene la lana roja. No lo veas, Cowen, lo tengo que borrar. Falta el no. Sí, ya he visto que está. Sacaba medias ahí. Tragapum, muerto. Ese sí que fue un buen clip, ¿eh? George, por cierto, ¿has probado a poner tragapum? En los comandos. Vamos allá. ¡Tragapum! Muerto. Vale, hay comandos ocultos por ahí. No, Macfer, no vale seguido. Si no, me quedaría sordo todo el rato. Vale, estaba confundida. No pasa nada, Paul. Es normal, tanto ovejas por aquí de nombre de ovejas. Por eso, Reidara, en Guardilla, que hizo un saltar ahí de... dedicado a mí, que decía... Hay una oveja negra y hay otra oveja que es roja, si te fijas. Pablo, cuando vayas a donde Reidara, en Guardilla, verás que... Bueno. Hacemos el sorteo ya. Bueno, voy a intentar colocar aquí un poco más de cristal y hacemos el sorteo. Así que si queréis participar en el sorteo... pues comprad entradas. Se compran con dinero del juego, o sea, del juego del canal, viendo con las fichas del canal, que es simplemente viendo el directo, ¿vale? Que no es dinero real. Y pueden participar todos los que me siguen. Si no me siguen, se pasa al siguiente. Así que seguidme, que es gratis también. Lo digo pues si hay alguien que participa que no me sigue. Vale, pues... Esto por aquí. Esto por allá. Yo creo que el suelo así mola, ¿eh? Quitando que voy a poner iluminación, no sé cómo. No sé cómo lo haré en el centro. En los bordes sí. Mola que pueda ir aquí, que no salga ningún mob ni nada. Y que veas ahí como el suelo, ¿no? ¡Wow! Muchas gracias, Susi, por esos 8 baloncitos. Esos 8 bits. ¿Ve cómo bailan los avatares? Toma ya. Jolín. Has llenado la jarra de balones. Vale, pues vamos allá. Muchas gracias, Susi. Además estás haciendo daño a George. Que eso mola. Arriba, ¿veis arriba que le han quitado un poco de vida? Nie. Vale, ahora que lo dices, es cierto. Hola, Susi, te dice Paula. Cuidado. Ah, claro, porque te hace daño, claro. Te está atacando Susi. Susi y George son amigos...
así de boquilla y tal, pero luego, uff, luego se quieren matar aquí en mi canal. Se empiezan a donar bits y a destruir ahí al boss de los bits. Que en este caso el rey de los bits ahora mismo es George. Vamos allá. Vamos a colocar un poco de cristalito más. Me mola porque tengo que ir algún día por arena, por bastante arena. Un directo dedicarlo solo a pillar arena. Que también va a ser un poco tedioso, ¿no? Luego otros tengo que ir a llevar ladrillo a la zona del zoo. Que también va a ser trabajo. Bueno, llevarlo no va a ser trabajo. Luego colocarlo, pero claro, se gastará enseguida y tendremos que ir a buscar un poco más de arcilla, seguramente. Y luego, qué más cosillas por ahí. Bueno, arreglar esto, que esto ya no queda tanto. De aquí abajo, la casa, que por eso necesito arena, necesitaré mucho cristal. Y tintes, ya veremos los tintes. Y poca cosa más, la verdad. No. No es algo tan duro. Haremos aquí una granja de. Es que tengo una granja de cactus en la zona 2 allí, que está un poco lejos. Pero realmente no. No, no me da muchos cactus, me refiero a una cantidad enorme. No sé si haré una mini granja cactus extra para ir cubriendo las necesidades de lo que necesito, pero poca cosa más. Realmente no mucho. Pon fichas, ¿quién ha dicho eso? Es así, ticket 1. Sí, Macfer, lo has conseguido. Has participado con una entrada. Vale, George ya lo ha arreglado. Vamos a pausarlo un momento y vamos a escucharlo. George, ¿tú tienes emotes de fútbol? Igual. Gente, me quedo encerrado, voy a morir. No. No. George, ¿tú tienes emotes de fútbol? Se ha cortado un pelín, pero está bien ahí. Ahí ya se ve el no. Muy bien, George. Que sepas que te has llevado las fichas extras porque nadie más ha participado con eso. Y como vamos a terminar ya, vamos a darte. ¿Dónde está George? 10 fichitas extras por el mejor clip del día. Ahí está. Vale, aunque el no se oye del todo, no tengo idea de qué pasa. Uy, sí, que a veces se corta antes. Bueno, gente, yo creo que vamos a hacer ya el sorteillo, ¿verdad? ¿Queréis que lo hagamos ya? Vamos a ver qué juego es y enhorabuena al ganador, ganadora. Déjame poner esta fila más. Vamos a ver. Vamos por aquí. Aquí está. Ah, no, una fila más. Ahí está. Oye, pues no está mal. Hemos conseguido bastante cristal. Nos queda muy poquito, la verdad. Y hemos conseguido mucha tinta. Pues nada, aquí lo vamos a dejar. No hemos pasado muy bien con los calamares ahí matándolos. Hemos hablado de un poco de todo. Y vamos al sorteo directamente. Así que, gente, suerte a todos. Y vamos a ver qué juego es, ¿vale? A ver qué juego random va a salir. Vamos a ver qué juego es este. Es un juego random de Steam, recuerdo, ¿vale? ¿Sabéis qué juego es? Mola el juego. Se llama. ¿Lo digo? Se llama Soma. Es un juego de miedo, ¿vale? Bueno, de miedo. Sí, es de miedo. mola bastante. Además, tiene interfaz en español y subtítulos, así que está para todos los idiomas. Y bueno, eso es lo que ha tocado. Soma, ¿vale? Pues enhorabuena al que le toque, porque es un buen juego, ¿eh? Ya eso os lo digo yo. El juego. Vamos a cerrar el sorteo. Vamos a quitar el texto. Ya no se puede participar. Y suerte a todos. El ganador de este juego, de Soma, que es un buen juego, es nada más y nada menos que
Cham. George. GG. Enhorabuena, George. Has ganado Soma para ti. Mándame un susurro y te paso la clave. Gracias a todos por participar, pero se lo ha llevado George. Y dicho esto, gente, de verdad, muchas gracias de verdad. Y nos vamos. Chao. Hay fútbol que ver, gente. Ha sido un placer estar aquí, ¿vale? Nos vemos muy pronto, aquí, en la Oveja Negra. Hasta pronto. Vamos a hacer un host a alguien chulo. Y bueno, pues después de hacer ese host, nos despedimos. Saludos a quien hagamos el host y ya está. Adiós, muchas gracias por estar ahí, gente. Muchas gracias. Chao.